Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Cielos Boreales. Soy Roberto Ferrero y hoy vamos a hacer un tutorial sobre la barra, o la plantilla, no sé cómo llamarla, la regla solar. Es una plantilla que hay en PDF que podemos poner nuestras imágenes del disco solar para medir el tamaño de las protuberancias o de las manchas. Viene a ser eso, ¿vale? Entonces, lo podéis descargar, es un PDF que podéis descargar desde varios sitios web. Está diseñado por un señor que se llama Guy Bury. Bury, no sé cómo se pronuncia, creo que es francés, pero no estoy muy seguro. Y bueno, pues consiste en este PDF, ¿vale? Que como veis, pues tiene es una circunferencia del Sol con la distancia en kilómetros, el tamaño estimado de la Tierra, el tamaño relativo de Júpiter también, la distancia Tierra-Luna, y si os fijáis, pues bueno, por efecto de la perspectiva, pues los tamaños, las distancias se van cada vez son más pequeñas, ¿no? Según nos vamos acercando al limbo del Sol. Y luego también para las protuberancias, pues aquí tenemos la altitud, ¿no? O la distancia que pueden alcanzar las protuberancias con respecto a la superficie del Sol. Entonces, pues bueno, como podéis ver, pondré el enlace luego en la descripción, desde donde lo podéis descargar. Yo lo estoy viendo aquí en esta URL. El enlace está aquí abajo. Vale. Se llama, bueno, el sitio de este señor se llama AstroBlue. Y hay una versión en inglés también. Y quedaría así, ¿veis? Podemos calcular el tamaño de filamentos, el tamaño relativo de una mancha con respecto a Júpiter o a la Tierra, el tamaño de una protuberancia. Está bien, ¿veis? Aquí, por ejemplo, esta enorme protuberancia que hay ahí. Está bien. Y es muy sencillito y, bueno, es curioso. Así que vamos a hacerlo nosotros también. Yo tengo aquí abierta ya la plantilla. Como digo, es un PDF. Y aquí tengo una imagen solar que cogí ayer mismo. Entonces, he seleccionado, ¿vale? He seleccionado toda mi imagen solar. Control C, copio. Me vengo aquí. Control V, pego. Y movemos la capa. Desplazamos la capa del sol de mi imagen abajo para que la regla solar quede arriba. Y teniendo seleccionada la capa de mi imagen, lo que tengo que hacer es, le he dado a control T para modificar el tamaño de mi imagen, ¿vale? Y no sé si lo veis bien, pero tengo que hacer que coincida mi imagen, la circunferencia de mi sol, con la regla, con la imagen negra. Voy a quitarle un poquito, ¿vale? Con la imagen, la opacidad, estoy jugando aquí, que coincida la imagen de mi sol con la rayita negra de la plantilla que tenemos debajo. Para no quedarme ciego, vamos a subir un poquito aquí, 60%, okay, mucho mejor así. Vale, vamos a jugar con la opacidad, a ver. Vale, me lo veo bastante bien. Está bastante bien. Sí. Vale. Pues mi imagen quedaría tal que así. Si quiero, puedo capturar. A ver, podemos coger aquí con el cuentagotas. Vamos a aplicar la transformación. Cogemos el color del fondo. Y pintamos así todo el fondo uniforme para que se vea mejor. Vale. Vamos a reducir la imagen un poquito. Un 50%. Perfecto. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, que esta protuberancia que capturamos ayer alcanzó una altitud de unos 50.000 kilómetros, que no está nada mal. Y tenemos aquí que esta mancha solar, pues, es como dos, tres veces el tamaño de la Tierra. O esta de aquí es casi, casi tan grande como la Tierra. ¿Vale? O que el tamaño de la región activa que tenemos aquí, pues prácticamente un poco más grande que Júpiter. ¿Vale? Toda esta zona de aquí sería más grande que Júpiter.
Es una curiosidad. Luego podemos, si queréis, traducirlo. Vale, vamos a. Podemos borrar esto porque es obvio que es una regla solar. Esto lo podemos borrar. Y bueno, pues si queréis podemos traducirlo. Vamos a ver. Vamos a borrar esto de aquí. Ay, me he cargado, perdón. Esto realmente hay una forma más fácil de hacerlo, pero es que no es cuestión de amor propio. Con el buen pulso que yo tengo. Y aquí podemos escribir. Fuente, vamos a coger una fuente. Más neutra, el color vamos a ponerlo negro y con control T, no, a ver, sí. Vale, seleccionaríamos esto y ahora con control T, eso es, lo podemos rotar y nos lo podemos llevar donde queramos. Vale. Que nos haga demasiado grande, pues lo hacemos más pequeño. Así que. Vale, una cosa así vendría a ser. Voy a poner aquí para que me quepa. Justo, se lee bien, ¿no? Distancia Tierra-Luna. Lo mismo haríamos con aquí con la Tierra, el perímetro solar, etcétera. En fin, podríamos modificarlo a nuestro gusto. Así que nada, ya habéis visto con qué facilidad y gracias a este señor podemos hacer una regla solar para nuestras imágenes de el Astro Rey. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo tuto. Hasta luego.